Hola chicas, mandé un audio, pero mientras mandaba mi teléfono está explotando en llamadas, así que lo que le quiero explicar es que desde que comenzó la cuarentena, Toby no estuvo trabajando en Posadas, no se fue más, fue ayer porque tenía que solucionar un trámite con respecto al contrato que tiene allá y para ingresar a Posadas todos los controles son muy estrictos y uno de los cuales, que creo que todos ya saben, es hacerse el testeo. El hisopado. Cuando ingresa al hospital lo aíslan en una habitación solo, sin contacto con nadie. Entran, le hacen el hisopado y tenía que esperar el resultado encerrado en esa habitación sin contacto con nadie. Entonces habla con quien tiene que hablar, rescinden el contrato de trabajo allá porque como si se quiere ir a trabajar, si bien en Misiones no hay casos confirmados, todas las veces que él quiera ingresar para trabajar tiene que hacerse el hisopado, después tendría que venir acá y hacer la cuarentena, o sea, nada, entonces rescinde ese contrato. No es cierto que él haya estado trabajando en Posadas todo este tiempo. Él no fue más, fue solamente para solucionar ese trámite. Nosotros estábamos seguros de que obvio no iba a dar positivo, porque acá en Virasoro en teoría no hay ningún caso. Ayer se entregaron 4 hisopados con resultado negativo del personal de salud. O sea que imagínense que para nosotros esto es una sorpresa muy desagradable. Y bueno, ahora del Ministerio de Corrientes estamos siguiendo todas las órdenes que nos dan desde el Ministerio de Salud de Corrientes y por supuesto el aislamiento, y se va a volver a repetir, se le va a volver a hacer un nuevo hisopado a él y por supuesto a toda la familia. De todas formas ya estamos en cuarentena nosotros. Si vuelve a dar positivo este hisopado, él se comunicará con las personas que estuvo en contacto. Y nada más, chicas, que eso. Ustedes no saben la responsabilidad y el dolor que yo siento, porque yo también tengo familia, mis papás son grandes y tienen condiciones o enfermedades de base, así que estoy sumamente preocupada, me duelen los comentarios maliciosos, ya ni sé que no, que se nota que es algo reenviado, pero es mentira, no se contagió atendiendo ningún bebé en Posadas, porque no está trabajando en Posadas. Y nada, solo nos queda esperar y ver de dónde, porque el único contacto que tuvo con gente de afuera fue cuando vino toda la comitiva del gobernador que estuvo en el hospital. Y nada más, no es grato para nadie, chicas, pero al ser personal de la salud son los primeros que están expuestos. Así que les mando un beso grande a todas, gracias por sus palabras re lindas y cualquier novedad que tenga o sea nuevamente positivo o negativo, se las voy a informar, pero sepan que sobre todo el personal de salud es el que está más expuesto, porque si ellos no están ahí, ¿quién va a atender a la gente cuando se enferma? Besitos. Hola señora, sí, mire, le cuento cómo es la cosa. Yo me hice un hisopado por protocolo de entrada a la provincia de Misiones porque fui a hacer un trámite. Con todos los permisos que corresponden, me entré a Posadas, me hicieron el hisopado, me aislaron en una sala y no tengo ningún síntoma, nada, yo estoy asintomático. Y ahí firmé una declaración jurada y me vine a encerrar acá en mi casa. Estoy encerrado desde ayer y hoy a la mañana me informaron que dio positivo. Así que la conducta del Ministerio de Corrientes es volver a tomarme un hisopado acá en Corrientes para confirmar si el hisopado es positivo. Van a tomar, me dijeron que van a tomar contactos, van a tomar hisopados a todos mis contactos 72 horas atrás. Por lo tanto, Ana Dos Santos está en la lista de pacientes que yo presenté que atendí. Así que quédese al tanto, yo le voy a informar cualquier novedad o le estarán informando del Ministerio cualquier novedad. Si hay que tomar el hisopado ustedes también. Por ahora, la conducta es volver a tomarme a mí y esperar resultados.